Cargaro. Trata de hacer la delantera por el lado exterior de pista el 5, sacando ventajas al número 8. Por dentro hace correr el 3, más abierto el 10, que su jinete viene desestribado, más atrás el 2, el 4, cierra la marcha el 1. Dejó todos los primeros metros el 5, ahora con cuerpo y medio de ventaja sobre el 8, el pescuezo por dentro del 3, que ahora pasa al segundo lugar. En la cuarta posición se mantiene el 2, más atrás el 4, el 10, sigue cerrando la marcha el 1, no hay variantes en los 1100. El número 5 con dos cuerpos de ventaja sobre el 3, que se arrima nuevamente a la puntera, cuerpo y medio queda el 8. Abierta gana terreno el 2, a 4 largos queda el 4, el pescuezo por fuera el 10 que sigue desestribado, más atrás el 1 cerrando la marcha, enfrenta a los 900, el 5 ahora con medio cuerpo de ventaja sobre el 3 que lo viene encimando, a cuerpo y medio se mantiene el 2, a 2 cuerpos queda el 8, a 4 largos el 4, el pescuezo abierta el 10, a 5 largos sigue cerrando la marcha el 1, mitad de codo, el 3 por fuera, pareja y supera a la número 5, se sigue arrimando el 2 que ahora pasa el segundo lugar, a 4 largos quedan el 8, el 4 y el 10, a 5 cuerpos sigue cerrando la marcha el 1, dejan atrás los 600 y el número 3 con 2 cuerpos de ventaja sobre el 2, que insiste en busca de la puntera, a 3 largos queda el 4, el pescuezo abierto al 10, más atrás el 5, el 8 y el 1 muy abierta, cerrando la marcha, pisa en la recta final, el 3 intenta la escapada con 5 cuerpos de ventaja sobre la número 2, está precede por 2 cuerpos a la número 4, más atrás el 10, el 8, el 1, ahora es el 5 quien cierra la marcha, últimos 270 metros para el disco, la número 3 amplia, son las ventajas sobre el 2, en busca del segundo lugar, abierta el 4, varios cuerpos que en el 1, el 10, el 8, desconectada, 27 cuerpos y el pescuezo el 5. Últimos 100 metros, la número 3 se corre con el triunfo asegurado, la pupila de JJ Martínez, conducida por Walter Aguirre, con ventajas apreciables. Sobre 4, 2, 1, 8, 10, desconectada, 37 cuerpos en 5 y cruzó la bandera.